Cuando quiera esta cosa enfocar, empezamos el video, amigos. Día número 2 en Las Vegas, Nevada. Gerardo y yo ya estamos listos, ya desayunamos. Yo me comí un egg and cheese, cafecito. Y pues nada, nos vamos a un lugar que les va a gustar. Amigos, estamos en unos go-karts. Bueno, no sé si son go-karts. ¿Dirían que son go-karts? ¿Son go-karts? Son go-karts. Bueno, estamos en los go-karts que se llaman Race P2R. Pole Position Raceway. Y pues estoy emocionado porque yo manejo como anciano, amigos. Entonces, nada más quiero pedirle a mis demás compañeras que por favor, si ven que estoy adelante de ustedes manejando lento, help a brother out, no me piten. ¡Ay! ¿Te pitan los carritos? No. Bueno, no me piten. No me piten. Y pues ya. Ahora que si no manejo bien, pues vengo aquí a jugar el pool. ¿Cómo lo ven? Todo muy relax, muy nice. Miren esto, miren esto. De verdad me da nervios porque no. Pues así como que ustedes digan que lo sé usar, pues no. Pero nos debe de ir bien, nos debe de ir bien. Vamos a ver qué tal. Me dieron una de estas cosas, que es como un pasamontañas, según yo. Nos los vamos a poner. Porque aquí la moda está primero. No, con trabajo hasta mi cabeza, amigos, porque soy yucateco. ¿Es esto ok? Siento que ya mogué. Ok, vámonos, chicos. Oye, amigos, no sé si me escuchan, pero ya estoy. Me siento. ¡Listo! ¡Listo! ¿Están listos? ¡Listo! Gerardo parece Tutti Pop. Amigos, estamos viendo que nos den los scores. Vamos a ver qué tal nos fue. ¡Ay, muy cool! ¡Gerardo! ¡Señores! ¡Ganador número uno! ¡Ya, no, ya, no, ya! ¡No quedó el último! Segundo lugar, Carlos. Tercero, ¿quién fue tercero? Ahora venga. Cuarto. Yo, Jay. ¿Quinto? Yo, Choquito. Bien, bien. Sexto. Y Gabriel es séptimo. Oye, o sea, el último. El último. El último, Gabriel. Y además, nos trajeron comidita. No sé qué es esto, pero pues pizzibirips. Esto no estoy seguro qué es. Les voy a tener que hacer como un review. No mamen. No mamen. A ver, seamos gente normal porque nos están grabando, nos están comentando. Ya hablaron a Jaime Maussan. Amigos, es como la va. Son como una secta. Es como si fuese un exorcismo. Algo así. Ahorita estamos en medio de la nada. No sé si dice. No sé si aprecian. Literal, estamos en el desierto. En un lugar que creo que se llama Radiator Springs. O algo así. Y pues lo que supuestamente vamos a hacer es vamos a manejar autos de carrera así. Como ese. Y hay otros. Hay de que Cadillacs. Yo les voy a ser muy honesto. Me da miedo. Soy una persona que maneja lento. O no lento, pero cuido cómo manejo. Entonces, no me gustaría de repente, no sé, chocar uno de estos autos. Siento que es un poco difícil chocarlo porque estamos en medio de la nada y hay un chingo de lugar. Pero uno nunca sabe, amigos. ¿Estás lista? Para tuerquear. ¿Y para manejar? No sé, me da miedo acelerar. A mí igual me da mucho miedo. Como con mucha precaución, es como no estoy lista para dar unas vueltas extremas, ¿sabes? Sí, ya comprobé mi proeza de manejo el día de hoy. Hoy van a ver lo que va a pasar. Me gusta tu vestimenta temática. Estoy listo, hoy dije full on racer. Miren esos autos, chicos. Creo que esos son los que vamos a manejar. Vean eso, me encantaría saber de autos. Pero pues no sé. Miren, amigos, ya encontré cómo se llama. Exotics Racing. Ya nos dieron como una clase. Al principio me estresé, pero en realidad no te están obligando a tener que correr. Entonces yo voy a hacer casual, como si fuera una ida al Oxxo. Tranqui, ¿ok? No quiero sentir la presión de tener que manejar rápido. Nunca. Él es Santiago. ¿Qué tal? Bien, bien, bien emocionado. Pero a ti sí te gusta correr. Sí, sí, sí. No sé, pero me gusta. Güey, ¿cómo que no sabes? Pero no. Sé que lo peor es que si algo va mal, él es responsable de él, de su vida, del auto, de todo. Así que no, mijo, no. Yo tranqui, ida al Oxxo. Él sí sabe perfecto.
Amigos, nada que ver. Estoy bien estacionado acá, me estacioné bien. Sí, ah, bueno, se lo llevó el ballet, así que X. No vean mis placas, amigos. Según yo, no le iba a acelerar. Obviamente no me dejaron tener mi cámara, pero le aceleraba yo todo, así de que todo hasta el fondo. No mamen lo chingón que estuvo. Si alguna vez vienen a Las Vegas, again, este es el lugar, Exotics Racing Las Vegas. Se van a cagar. Es la oportunidad de tu vida, de acelerarle como quieras, de ser una mamá llevando a sus hijos 3 minutos antes de que le cierren el portón. Buenos días, chiquis tronquis. El día de ayer, Gerardo y yo nos quedamos dormidos y pues ya no salimos. Entonces, mi duda es, ¿se dio el grito ayer? ¿Se da el grito hoy en la noche? I don't know. Vamos a tomar el monorriel en estos momentos. Nos vamos al Planet Hollywood porque hoy es un día importante para la reina de YouTube, Yuya. El día de hoy el estado de Nevada le va a dar una estrella a Yuya y no sé dónde la van a poner exactamente. No sé si en el Planet Hollywood o yo qué sé. Pero Yuya nos invitó a pasar este día con ella, su familia. Y pues yo los traigo a ustedes. A ver qué puedo grabar, a ver si me dejan meter una cámara, I don't know. Miren, amigos, miren estas guapuritas, beautiful muffins, comiendo así. Estamos aquí, en el, ahí está aquí la galletita. Ella va a guardar las galletas para México, güey, pero ya se la chingó. Cállate, está grabando un video. Seguridad, seguridad, sáquenla. Y ahorita va a salir Yuya. Y contentos de tenerte aquí, Yuya, en una ciudad conocida como la capital mundial del entretenimiento, visitada por millones de personas anualmente y abarrotada en este fin de semana por más de 500,000 de mexicanos. ¡Uno, dos, tres! La estrella número 83, Yuya, letras de oro, letras doradas para ti, la reina de las redes sociales. No puedo con mi corazón, amigos, creo que aquí me quedo. Hoy es día de mi Yuya amor. Ay, no te felicítenla amo, mucho y usen el hashtag. Te quiero mucho. Todo incómoda. Ay, amigos, pues ¿dónde más voy a estar? Pues sí, ¿no? Pues obviamente, como era de esperarse, pues ya está todo del Halloween. Obviously. Obviously, obviously. ¿Qué me llevaré? ¿Saldrá Gabriel con las manos vacías de Target? Gerardo me va a regalar un Pop Socket. Y pues nada, estoy emocionado porque me estoy controlando demasiado. Así que Gabriel va ganando. Gabriel 1, Target 0. Bueno, Target 1, Gabriel 1, ¿ok? Miren mi suéter de Stranger Things, qué bonito. Porque luego lo van a ver en fotos y siempre me preguntan, Webir, ¿dónde compras tu ropa? Target. Miren los stickers. No, quiero para pegarle a mi celular atrás, ya saben. Pero no me decido cuál es. And you're sweet. Oigan, miren lo que venía en mi bolsita de regalo. Están bonitas, ¿no? Son unas sombras. Sombras para los ojos. Sombras nada más. Y venía este. Voy a dejar mi lipstick por todo tu cuerpo. No enfoca el Yuya. ¿Ya vieron mi pulso? Qué horrible. Ay, no, fatal. ¿Qué? Entonces, ¿qué? ¿Video maquillando la tía Alice? ¿O qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? No. Oigan, amigos, ahorita venimos al Lip Smacking Foodie Tour. O sea, tour gastronómico. And the fat that I am is happy inside. Entonces, pues nada, chicos. ¿Qué? ¿Ustedes están felices? Esta mujer se está riendo de mí. Muy feliz. Me estoy viendo felices. Lo simpático que dices las cosas. Encontré el clip. ¿Qué clip? Oigan, amigos, a mí y a Nat nos quitaron nuestra cámara antes de entrar al antro. Y aquí están. Ya las tenemos, todo bien. Nada más queríamos que se paran. ¿Qué? Que se paran. Que se paran. Nada más queríamos que se paran. Nada más queríamos que supieran. Oigan, vean qué increíble mural. ¿No está chingón? A ver, encuéntrenme. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Aquí estoy. Oigan, cabe recalcar que hoy es 15 de septiembre. Y pues estamos en este tour, pero no somos nada más nosotros, o sea, los desmadrosos de allá atrás. Estamos con todas estas señoras. Las amo. Bienvenidos a Downtown Las Vegas. Y ese es nuestro siguiente restaurante. Terapia. Therapy. Boy, do I need it. Miren, amigos, bueno, a ellos les trajeron estas cosas deliciosas. No les puedo repetir qué es. Ni siquiera les puedo repetir qué es lo mío. Pero sé que esto de adentro es tofu. Y vean qué delicia. Este tiene tofu y mango. Cállense, me voy a morir, qué rico. That is nice. Look at Ashley, y'all. Miren qué bonito el segundo. No, ¿qué? Miren qué bonito el tercer lugar. Miren qué bonito.
¿Qué? ¿Te la estás pasando chingón? Bueno, me están diciendo que no vamos a comer acá. Esto no es parte del tour, pero es que el tour no es nada más de comida, sino que también te muestran sobre Downtown Las Vegas. Y este lugar está cabrón. De que quiero recrearlo en mi casa, suerte, brother, pero se vale soñar. Y este lugar tiene un pasadizo secreto que vienes por acá y te metes por acá y te vas por acá. Miren, aquí ellas allá jugando, las muchachas, y ya aquí, pues el resto. ¡Órale! Es como limonada con jengibre, ¿no? ¡Órale! ¡Sí, está pesada! ¡Está suave, eh! Casi no se siente el alcohol. Ahí está, acá. Estaba yo todo preocupado por esta señora. Ver a Mike en este momento. Con dos, gracias. Vean lo atascado. Oigan, para la cámara todos un salud. ¡Salud! Nos trajeron este rooftop. Miren qué bonito. Miren qué bonito. Loving it. Está escondiendo, güey. Esta vieja es como Cardi B. Ya la vi. Ella es como Cardi B. Container Park. Gerardo, ¿qué es el Container Park? El Container Park es un lugar donde básicamente lo que hacen es que reusan o reutilizan estos containers gigantes de acero y se los dan a personas que tienen pequeños locales, son pequeños, sus pymes que le vienen diciendo. Y entonces básicamente si tú llegas a tener una franquicia no puedes entrar ahí, y si tu local ya es mucho más grande y la gente va mucho, lo que hacen es que te piden que te salgas y que nada más lo hagas aquí en Downtown Las Vegas, pero en un local normal. Y entonces son de poco tiempo los contratos. Amigos, escuchamos la misma plática, yo no entendí nada. Ay, amigos, ya me llené, es el tercer restaurante. Vean este pan, ellas son mis amigas, las amo. Y este es el chavo que nos está dando el tour. Este fue el postre, que son como lo que ve en el centro de una donita. Y esto es un mousse de crema irlandesa. Entonces lo lipeabas así y luego te lo comes. Buenos días, último día en Las Vegas y el día de hoy venimos a disparar. Estamos en un lugar que se llama Machine Gun Vegas o algo así. Y pues literal vamos a disparar, no sé qué, no sé si es un rifle, no sé si es una pistola. ¿Tú qué tan emocionada estás? Estoy demasiado emocionada, o sea, de verdad, me tengo mucha fe. Yo creo que ¿tienes fe? Te podría agarrar, ¿apostamos? Va, va, me encanta. Sí, claro. Que siempre he tenido buena puntería. O sea, como que es una de las cosas. ¿Has disparado antes? Una vez. ¿Tú? No, la neta es que ni yo. Yo una vez en Texas con un amigo que nos llevó un shooting. Muchas gracias. Pero afuera en el frío. Está padrísimo. Fue bastante divertido, pero como que es la primera vez que lo hago en, como de peliculita que vamos en el FBI. Estoy emocionada. Ahorita les voy a mostrar más o menos lo que vamos a hacer. Y ya saben que de todos modos en la descripción les voy a dejar las redes sociales de este lugar, por si se dan una vuelta en Las Vegas. No piensen mucho en venir para acá. Ellos nos van a enseñar a disparar, mamá. Oigan, pues básicamente primero nos hicieron entrar a este cuartito. Creo que ya lo habían visto en películas y así. Y luego te dicen que escojas un target. Yo agarré esta persona, como un zombie o no sé qué sea. Está padre. Hola. Amigos, voy primero. ¿La apuesta cuál es? Sí lo mata, sí lo mata. Van tres en el abdomen. O sea, ¿qué pedo la puntería? No mamen, amigos. No pares. Pero ya no hay. Déjalo apretado. Pero ya no, okay. Have you signed your first name? Sure. Where? Anywhere you like. Ya no hay. This way we know who shot what. Okay. Ya era la última. Us. Amigos, ¿qué pedo? Si mato al cabrón. When there's no more bullets, it'll stop. Ready. Set. Soy un peligro. Not enough Call of Duty? No. Too much Call of Duty. Too much. Ok, amigos, les voy a decir qué me deja esta experiencia. Respeto cabrón a las armas, pero cabrón. ¿Estás de acuerdo? Sí, 100%. O sea, duras, pesadas, o sea, las personas que las manejan, las personas que, o sea, de verdad, es una cosa seria, o sea. ¿Qué sentiste?
No, está muy cañón. Está muy cañón. Yo no pensé que fueran así. Y la adrenalina. La adrenalina, eso es lo fuerte. Oigan, amigos, vine al NASCAR. ¿Así se dice? ¿Al NASCAR? Es que no, la neta es que no. No es mi fuerte. Pero pues vine y pues a ver qué tal, amigos. Solo sé que hay muchísima comida, muchísima comida. Hay cientos de puestos, huele a carne asada. Juras que estás en Monterrey. Hay granizados, cerveza, limonadas, smoothie y todo. El 70% de las cosas acá están fritas. Carne asada, super nachos, burritos, quesadillas, burritos, tacos, chicken fingers, cheeseburger, breakfast burrito, corn dogs, hot dogs, fries. Cuando uno está en el lugar en donde debe de estar y donde tiene que estar, lo vive, lo goza. Me escuchan, me oyen, me sienten. Estamos en una zona que se llama Pit, creo, una madre así. Aquí es donde les ponen gasolina y les cambian las llantas y... pues etc. Oigan, lo que sí es que aquí está lleno, repleto de republicanos, o sea, gente muy conservadora, gente muy homofóbica, gente muy... no les encantan los latinos, y yo... divine, y que me digan algo los cabrones. Saben que yo no como carne, pero vean, pensando en ustedes, ¿qué tal? Es un mamut. Las piernas de pavo y todo vegano, ¿cómo ven? Estamos en nuestra suite y pues desde acá se ve muy chingón. Está cabrón, ¿no? La view. Yes, sir. Acabamos de llegar al Stratosphere. Es este como juego que está arriba de una torre. No sabemos si nos vamos a subir porque somos, creo que los dos, somos muy coyones, sobre todo yo. Pero pues quién sabe, a lo mejor y sí me subo. Tengo como que estar ahí arriba y ver de qué se trata para yo poder decidir. Pero pues, no les garantizo nada. Vean esta vista, por favor. Y si se dan cuenta, ahí arriba, eso es uno de los juegos a los que te puedes subir. Pero miren qué cabrón. O sea, eso que ven hasta allá es el Strip. Ahí vemos el Encore, el Wynn, el Caesars. Está cabrona la vista. Gerardo está emocionado. Cagando miedo. Emocionadirri, birip, siripiri, birips. No, el punto no es jugarle al vergas. Vean eso. Si vienen por aquí, aquí se pueden tirar del bungee. Como esa persona lo va a hacer en cualquier momento. ¿Está loca? No lo sé. ¡Es una niña! No, se tiramos dos juntos. No lo puedo creer, yo me estaría muriendo. Estamos buscando la manera de subir al último piso, que es donde están los juegos. Hay dos juegos, bueno, hay tres. Está el bungee, hay uno que parece como que una araña que comienza a dar vueltas arriba de la torre esta. Y también está el que parece como que un tren que se va a descarrilar o yo qué sé, que es el que les mostré antes. A ese no nos vamos a subir. A la araña a lo mejor. Tengo que ver cómo se ve. Miren, amigos, acabamos de descubrir que se puede salir. ¿Qué pedo? No me puedo subir a eso. Imposible. Nunca va a suceder. No, oh, no, no, no. Oigan, amigos. A este sí me voy a... no mamen el juego. Está muy padre. No me voy a subir el de la araña y tampoco me voy a subir como que la antena, el típico que boom, te deja caer. Pero pues ya, muy bien, qué padre, qué bonito.
Oigan, amigos, perdón por la diferencia de calidad, pero es que no nos dejaban traer la cámara que uso normalmente a los shows. Pues ahorita estamos saliendo de Magic Mike y ahorita nos estamos yendo en chinga al rep. Así que no mamen, Magic Mike. No mamen. Pues amigos, este viaje ha llegado a su final. Muchísimas gracias por haber visto todo. Espero que les haya gustado. Yo me la pasé muy bien. Muchísimas gracias a United y a Voyage por la experiencia. Recuerden que en la descripción les voy a dejar todos los links de los lugares a donde fuimos. Sus Instagrams más que nada. Por si vienes a la ciudad de Las Vegas y te late algo de lo que hice, pues entonces chécalo. No te vas a arrepentir. Ya es momento de hacer checkout. Así que cuídense mucho, my beautiful muffins. I love you hardcore. Gracias por ver el video. Y pues nada, nos vemos pasado mañana. Bye, fuck. Oigan amigos, hoy es día de mi Yui amor. Ay, no te felicítenla amo. Mucho y usen el hashtag. Te quiero mucho. Todo incómoda.